Cervezas Sin Máscara, dale, señores. ¡Qué cantidad de gente! ¡Qué cantidad de gente, Raúl! ¡Feliz año! Mua, ¡feliz francés! ¡Dave de pressure, dave de fan! Oye, okay, pero ¿otra vez? Otra vez, pero esta vez... Acuérdate que otra vez y siempre es para mejorar. Y ahora en el 23 vamos a mejorar el doble. Ok, ¿y qué entonces qué tenemos? ¿Una dama? Una dama, una muñeca. Los Reyes Magos se adelantaron. ¿Se adelantaron? Se ¿quién? Adelantaron. Melchor, Gaspar o va a saltar. Los tres, a los tres nos mandaron a saltar. ¿En serio? Sí, claro. Bueno, entonces démosle la bienvenida a Lisandra Delgado. ¡Lisandra! Bienvenida. Wow. ¡Vueltita! ¡Miren qué guapa! Nos total agarró el 2023, señores. Y en color. Bueno, hoy estamos en color, ¿no? Hoy estamos la vida como... es un color. El avispón, el avispón verde, no, me dicen. Morado. Morado. Hoy morado con naranjita, con naranjita y yo estoy con azulito tranquilito. A ver, déjame escucharla. Lisandra, ¿de dónde eres? Soy cubana. Nada menos ni nada más. Bueno, qué bueno, porque señores, la gran noticia es que estamos en el primer programa de América TV por primera vez en el 2023, así que tener una cubana y tener amigos cubanos es lo más divertido. Bienvenida. Gracias. Miami, ¿sabes? Colombia, Argentina, México y Cuba. Bueno, entonces Lisandra es actriz, modelo. Escuché algo de un Miss. Miss un fue Miss reina Gran también en 2017. Miss Gran International 2017. Pero si eres una niña. Presentó Cuba en... Ay, ¿dónde fue el programa? ¿En el certamen? En Vietnam. Se celebró en Vietnam en 2017. ¿Y hablas vietnamí? Ay, no. Bueno, entonces siéntate, por favor. Vamos a sentarnos las damas primero. Bueno, cuéntanos. Bueno, te voy a contar yo en realidad. Este es un programa que se llama Sin Máscaras, que empezó en el año 2022, el cual nos fue muy bien. Por eso estamos donde estamos ahora, gracias a Dios y gracias al público que nos ha seguido. Es un magazine donde te vas a venir a divertir. Qué rico. Con dos locos de edad y necesitamos siempre el colágeno. El colágeno. Y el azúcar. Y el azúcar. El azúcar cubano. Ah, ¿tú nos viniste a traer el azúcar cubano? Claro. Claro. Eso soy yo. Si te mira. Tiene el azúcar incorporado. En vena. Con razón, sí. Con razón, porque Raúl le gusta el cortadito. Ajá. Y a mí me gusta la coladita. Tú traes el azúcar. Yo traigo el azúcar. ¿Y están contentos, ¿y chicos, con eso? ¡Sí! ¡No los oigo bien! Yo les hago café a los chicos. ¿No? Yo les hago café a los chicos. Bueno. Bueno, cafecito. Oye. Bueno, bienvenida. Vamos a divertirte. Te cuento que este año, señores, te cuento a ti y al público, tenemos segmentos diferentes. Ustedes dos van a ir a la calle. Vamos a estar en la calle haciendo esta cantidad de entrevistas a toda la gente que quiere salir en Sin Máscaras. Y las preguntas son las que a ti se te ocurran, las que a mí se me ocurren. Bueno, tenemos un libreto a seguir, Raúl. Bueno, pero oye lo que digo, ella es ocurrente. Ella es ocurrente. Sin máscaras, normal. Y eso es lo que necesitamos. Pero bueno, empecemos como siempre. Nosotros siempre empezamos con una afirmación. Y en este 2023 no podía faltar que Raúl empiece con... La afirmación, la afirmación. Me encantan esas afirmaciones. La afirmación de hoy es soltar el miedo. Soltemos el miedo. ¿A qué le tiene miedo? ¿A qué le tienes miedo tú? Bueno, ahora mismo yo estoy muy tranquila. Estamos comenzando el año sin miedos, pero sí le tuve miedo a perder a mi madre y ajá, que estuviese lejos de mí en Cuba, pero ya superado. Está aquí. Ahora ya la traje. Está la misma acá. ¿Sí? Mima, vamos para allá. Nos haces un arroz con gris, por favor, unas croquetas. Eso es lo que hay que hacer con los miedos. ¿Quieren ir o no quieren ir, señores? La suegra. La suegra. Ya te van a proponer matrimonio. Para que estemos claros, ya le ofrecieron matrimonio. Entonces, los miedos hay que soltarlos. ¿Y tú le tienes miedo a qué? ¿A qué le no, que le pase miedo? Algo a mis hijos, a mi familia, que, a las enfermedades sobre todo, ¿no? Que es un tema que uno no puede controlar. Mucha gente dice, no, que el dinero lo trae todo. Y si tú tienes todo... Mira, me le pasó una situación que la voy a contar rápido. Mi hija, tengo cuates mellizos o jimaguas de 7 años y por primera vez se enfermó con un alto grado de fiebre durante 24 horas. Y la pasé muy mal, la pasamos muy mal. Y, bueno. Y entonces ella siempre anda pidiendo juguetes, anda pidiendo cosas. Cuando se recupera, le expliqué la importancia de la salud. De la porque salud. Tú puedes tener todo el dinero del mundo. Lo dijo Steve sin Jobs. Salud no hay. Sin lo salud dijo no Steve hay Jobs nada. Desde por el hospital. No. Con un Rolex, de vas a tener un reloj. Pero quiera. Con un reloj barato también vas a ver la hora. Exacto. Con un auto barato también vas a llegar al lugar. Yo creo que esto de los miedos. Por ejemplo, lo que tú acabas de decir es muy válido porque tú tienes los hijos y no quieres que les pase nada. Nunca queremos que nos pase nada ni a un familiar, ni a un amigo, ni a nadie. Pero siempre está ahí. Entonces, la cuestión es no pensar en eso. Yo no le voto no corriente atraer.
a eso, ¿no? Entonces, si pasa y nos enfermamos, pues vamos al médico, que es lo normal. Si no pasa, pues una cosa que sea ya de muerte. Oye, ser positivos es súper importante, claro, porque a veces tenemos miedos a las cosas, pero cuando tú le pones una mentalidad positiva, pues superas el miedo y superas la situación también. ¿Y no nos tienes miedo a mí, a Raúl? Un poquito sí. Sí, bueno. Sí. No, yo le tendría más miedo a los que están detrás de cámara que a nosotros dos. A lo mejor ustedes dos deben tenerme miedo a mí, que soy la cubana. Yo creo. ¿Qué piensas, Richard, tú? Yo creo que le podemos tener miedo. Oigan, bueno. Pues el café, ¿eh? Recuerda, el café. Richard, el café. Bueno, este año vamos a tener segmentos de nutrición, cómo desintoxicar todo. Vamos a tener ejercicios para mujeres, para hombres. Tenemos el segmento, perdón, tenemos el segmento con Jorge Astorga. Vamos que va a hablar, de moda. De moda. El estilista de las estrellas. Tenemos la gurú del fitness. Tenemos ahora, porque ya me dijeron, no sé, por ahí escuché un rumor de que viene un amigo tuyo, ya nos está trayendo gente importante. Y tú, Raúl, en todo el 2022 no me trajiste una persona importante. Pero es que estamos aquí. Pero claro, es que lo importante, estamos aquí. Bueno, ¿qué les parece si vamos a un corte y regresando vemos a quién trajo Lisandra Delgado? Un aplauso. Vale. ¡Bravo, señores! Bueno, como verán, hay alguien chiquito en el set y me gustaría que, ya que lo trajo Lisandra, lo presente. Bueno, aquí tenemos a Jorge Rivera, de Rivera Performance and Recovery. ¡Oh, my goodness! Estamos bilingües. ¿Has visto? Lo he traído hoy para que nos cuente un poquito acerca de lo que hace en su clínica para recuperarnos de lesiones, para entrenarnos. Es nuevo año, nuevo cuerpo. Nuevo cuerpo. A ver, Jorge, ¿es terapéutico lo que tú haces o es deportivo terapéutico, por supuesto? Correcto, hacemos la parte terapéutica y la parte de performance, que es como la parte de entrenamiento físico y todo eso. Es como un programa completo. He escuchado por ahí que has tratado a deportistas, futbolistas importantes, actrices, actores. Yo vi una foto con el colombiano futbolista. James Rodríguez, ¿no? ¿Ah, sí? Estuvo Yuli Gurriel, Miguel Rojas, Franco Di Santo, argentino. Como se dice en México, ahí humildemente. Humildemente. un poquito. Las grandes ligas al de los grandes. Algo, hay un poquito de eso. Ok, bueno, cuéntanos, exacto, ¿no? Porque yo no entiendo mucho, yo sé que eres fisioterapeuta, pero que, por ejemplo, en una persona como yo que hago deporte, soy un cincuentón, de golpe me duele el nervio ciático, que ahora atrás de cámara me estabas diciendo que no es nervio ciático, ¿tú haces ese tipo de recuperación? Correcto, yo soy fisioterapeuta, estudio mi bachelor en fisioterapia, hago un máster en osteopatía y hago en Estados Unidos dos especialidades en athletic trainer y kinesiology. So, básicamente es un poquito de todo lo que tiene que ver con la salud del cuerpo. Con la salud. Por ejemplo, claro, si yo que llevo 100 años haciendo blower y me duele este brazo aquí, ¿cuál es el ejercicio? ¿Cuál es la terapia que tendría que hacer? Okay, lo primero, habría que hacerte realmente un diagnóstico exacto de qué es. Pero a grandes rasgos, sin haberte tocado y sin haberte palpado, ¿qué pasa? ¿Me puede tocar? Y con lo que le gusta a Raúl. ¡Ay, sí! Podemos checar todo de sangre. Yo, señores, les cuento. Ahora van a ver el Instagram de Lisandra Delgado aquí abajo. Yo vi ayer unas manos tras su columna. ¿Tenés un problema en la columna? El problema es que estaba entrenando. Ahora lo llaman columna. Pero es de verdad. Es de verdad, lo juro. Entonces yo fui porque me estaba doliendo lo que ahora me entero que no es ciático o no sé. ¿Qué me pasa, por favor? ¿Cuál fue el diagnóstico de ella? La Lisandra básicamente entrenó mucho el año pasado. Ajá. Dejó de entrenar ahora. Entonces, bueno, falta de movilidad, falta de fuerza, falta de todo eso y un poco de pretexto. ¿Y la edad? Cambió. Bueno, entonces te voy a mandar a Raúl, porque Raúl necesita... ¿Tú necesitas pretexto? De todo. Claro. Que te craquen, Raúl. De aquí hasta aquí me tienes que... No, masajear. Te van a craquear. Masajear, claro. Y está grandote, ¿eh? Sí. Se te cae. No, en serio. No, dale. Aparte de todo lo que ya estudiaste, hiciste, que estás preparadísimo. Gracias. ¿Tienes una rutina para decirle a la gente para que no se le pase estas consecuencias, prevención, estos dolores, realmente estas lesiones? No existe una rutina general para decirte algo que tengas. Eso pasa porque pasa. Hay que hacer primero un diagnóstico y saber por qué te pasó a ti en particular. ¿Qué le dolió la espalda, como me decía hoy, y qué le dolió la espalda? Eran dos cosas totalmente distintas. A ella le dolió la espalda porque no hizo ejercicio. Y a ella le dolió la espalda porque tiene un problema por haber jugado rugby toda su vida. A ella me parece que no le dolía la espalda, señores. ¿Qué crees, Richard? ¿Usted cree que le dolía la espalda? No, a mí...
me parece que... A mí me duele todo, acuérdate. Claro. Raúl ya está sacando la cita. Ya, oye, ¿es tu novio o estás muy nerviosa? No, no. Ah, porque es el primer invitado que traes y llegó tan rápido. Digo, bueno. No. Porque llegó como que veníamos de la consulta. Veníamos de la consulta. Por eso los veo tan relajados. Oye, cuéntame. Me gustaría saber qué tan riesgoso es, por ejemplo, hablábamos cuando la parte quiropráctica, que yo le tengo pavor, le tengo terror, porque como sé que ustedes son muy buenos, pero si uno está tenso, te podemos generar un algo... Correcto. Yo soy osteópata, que básicamente, si me siguen moviendo esto, que básicamente es, no es ser un quiropráctico, pero se hacen manipulaciones muy similares. Cambian pequeños parámetros, pero es muy similar. No hay riesgo si se hace de manera correcta y se hace como tiene que ser. No hay absolutamente ningún riesgo. Si quieres, lo hacemos ahorita aquí. ¿Aquí mismo? Raúl, vas. Va, Raúl. Te manipulamos el cuello. Va, que te manipulan. Necesitamos camilla. No, necesitamos camilla. Te salvaste. Necesitamos camilla. O sea, que Raúl, suave. Espérate, que lo digo. Bueno, pero básicamente no hay igual ningún riesgo. Igual yo me voy a quebrar algo, me voy a torcer algo y allá te voy a ir a ver. Cuando quieras, te aseguro. ¿En dónde? Repítenos, ¿dónde estás aquí en Miami? Estamos en Miami, estamos en Coracabos, en Ponce de León, a 2 cuadras de Miracle Mile. So, súper cerquita ahí. Ya saben. Casi en el centro. Aquí yo voy a dejar toda la información. Jorge, muchísimas gracias por venir. Por la invitación, Lizana, y gracias, la próxima vez vienes con camilla y la manito lista para Raúl. Seguro, ¿okay? Cuando quieras, vamos a hablar en vivo. Un aplauso para Jorge. Sí, gracias. Nos vamos a un corte y regresamos. ¿En dónde? El Sin Máscaras. Sin Máscaras. Bueno, vale, arriba, estamos que arriba, si estamos más que arriba. Estamos con... Aquí quien está viendo, haciéndose el bizco para ver la doble, es Ramiro, en buen cubano. Pero, ¿lo entendiste o no? No. Quiere decir que, claro, como ella trajo al grandote, quiere... Yo sé ya que tú trajiste a alguien por ahí. Número uno. La número uno, pero de verdad. ¿Te gusta la farándula? Bueno, me encanta. El chisme, ¿te gusta? Me encanta el chisme. Bueno, te voy a traer al mejor, al número uno de México, Miguel Ángel Maldonado. El Chapaneco. El Chapaneco. Que nos va a contar todo lo que sucedió en la semana en México. Así que, bienvenido, Chapaneco. Dale, bienvenido. Chapaneco. Hola, ¿qué tal, queridos amigos de Sin Máscara TV? Abrazos, Lizanda, Ramiro, Raúl. Información buena desde la Ciudad de México. Ahora sí que encontramos a Susana Zabaleta, esta actriz y cantante guapísima, que retoma este año la obra Dos Locas de Remate. Ahí nos sorprendió con su nuevo look, cabello corto. Después de lucir tantos años esa cabellera tan sensual, esa cabellera larga. Y bueno, y también ahí nos dio su opinión sobre los recientes acontecimientos del polémico Bad Bunny. Y esto fue lo que nos dijo. Se siente rico y se siente bien cerrar ciclos y cambiar, qué rico es cambiar. ¿Qué cambiaste? Todo, yo creo, mi forma de pensar, mi forma de actuar. ¿De vivir la vida? Mi hombre, mi todo cambié, todo. Pues a mi hijo le fascina, eso es lo único que te puedo contar. Y mi hija dice que tiene mensajes ocultos y ya me lo explicó, y el cómo y el por qué, y entonces dices... Ay, pues, pero eso decían hasta de Timbiriche, ¿no te acuerdas? ¿Cómo toman esta parte de Bad Bunny con la fan? O sea, al final ustedes también configuraron. Ah, yo ayer dije una cosa y yo creo que ya la dije. Yo creo que nadie tenemos el derecho de invadir el espacio vital de alguien, ¿no? O sea, a ti no te gustaría, a nadie nos gustaría que invadieran nuestro espacio vital. ¿A quién le gusta que no te dejen caminar, sabes? Una cosa es que alguien te pregunte, oye, ¿te puedes tomar una foto conmigo? Y otra cosa es que alguien te diga, pues, eso te pasa por ser famoso. Pues, ¿cómo que eso? O sea... Imponer. No, yo creo que... Merecen tu espacio como todo ser humano. Todo, claro, todo el mundo, hasta el Papa, ¿no? El Papa es famosísimo. Pues sí, es que el Papa es famosísimo y mira cómo lo respeta, no se le avientan, ¿no? No, entonces, pues yo creo que también todos merecemos el espacio vital, el espacio para poder respirar y uno nunca sabe cómo va a reaccionar. Y bueno, también acompañamos a la modelo y actriz Dani Spanik, hermana gemela de Gaby Spanik. Ella asistió con un brujo para que la despoje de todas las malas vibras, malas energías. Recordemos que ella hace 15 años, estando embarazada, sufrió un derrame cerebral. Pudo dar a luz a la pequeña Catalina, que hoy tiene 14 años, pero en el 2018 ella empezó con los trámites del divorcio de su aún esposo Ademar Naum. Y justamente en octubre pasado, hace 3 meses,
cuando ella asiste a los juzgados para estos trámites de separación, un fanático la golpeó en la cabeza, justamente donde ella había sufrido la parte de las operaciones del derrame cerebral. Entonces, es mucho lo que le ha sucedido a nuestra querida Dani Spani. Y esto fue lo que pasó, y esto fue lo que nos dijo. No quería llorar porque pedí muchas cosas positivas de parte de hasta Rima, del universo, de todo, que todas las maldades de la gente se regrese en una forma positiva para ellos y para mí también, sobre todo para mi hija, que es lo más bello que tengo en mi vida. Estaba muy cargada, ella se sentía muy cargada porque está enfrentando situaciones muy complicadas. La verdad es de que ella venía trayendo mucha tristeza, una sombra de una desgracia que ya estamos cortando. Te estás liberando de este ciclo, puras cosas buenas van a pasar, vas a ver. Sí, este año sea positivo para todos, para mí y lo más importante, para mí. Y bueno, es todo por hoy, queridos amigos. Hasta la próxima. Chao. No sé cómo empezar a presentar a este gran ser humano, amigo, padre, mentor. Es imposible enumerar la cantidad de cualidades. Así que les presento al señor Humberto Zurita. Hola. Te voy a hacer la primera pregunta. Okay. Y de esto, dale. Yo sé que siempre hablas desde el lado del corazón, pero esto sé que me lo vas a soltar mejor que nadie. ¿Qué sientes cuando ves a tus dos hijos triunfar de la manera que están triunfando en el mundo entero? Desde el lado del corazón, de las fibras. Me siento muy satisfecho de los logros, tanto de Cristian como míos, al haberlos educado. Son, como tú sabes, dos hombres que son profesionistas. Uno de ellos estudió business ahí en FIU y el otro estudió en Pratt, en Nueva York, arquitectura. Pero bueno, dicen que lo nuestro es una enfermedad y es contagiosa, y los dos se dedican a ser actores. Tienen su productora en Estados Unidos, que es Addiction House. Y ya pues, saben, Addiction House. ¿Qué te puedo decir, compadre? No, Zurita. Bueno, pero amén de los logros, de lo que estudiaron, que por eso tú eres un gran ejemplo como Cristian, para mi familia, como tú lo dijiste anteriormente. ¿Qué haces cuando ves a tus dos hijos en la pantalla grande, que están pasando por el mundo, que producen sus series, que están, ahora Emiliano sé que anda por España, que Sebastián anda por, no se puede decir dónde, ¿qué se siente? Australia. ¿Qué quieres que te diga? O sea, se me sale la baba, ¿me entiendes? Ok, eso lo que... Se me sale la baba porque la verdad es que ver... el resultado, mira, ver sus sueños trabajados, hechos realidad, porque son sueños que trabajas, no son los sueños que dormido piensas o no sé, son los sueños que despierto, anhelas y conviertes en objetivos de corto, mediano y largo plazo. Y verlos hoy, a Emiliano, por ejemplo, la película que acaba de hacer de los 41, que es una película... Que la encontramos en... Está en Netflix, es una gran película que habla del porfiriato y cómo fueron perseguidos los homosexuales por Porfirio Díaz y cómo fueron satanizados por él. Entonces es una gran, gran película que me encanta que Emiliano la haya hecho, con escenas muy fuertes, pero es divina, preciosa, con un tratamiento maravilloso, una gran estética. Y bueno, la serie que los dos escribieron, esta serie de cómo sobrevivir soltero, que estuvimos, para los que no saben, me invitó a hacer un cameo,
Nos divertimos muchísimo, una serie muy cómica que está en Amazon Prime, Cómo sobrevivir soltero, que está dirigida por Emiliano, ¿verdad? Está dirigida por los dos, a la limón. La dirige. Pero el prota es Sebastián. Capítulos. La dirigen los dos, la estelariza Sebastián, y ellos dos son los creadores de la serie. Así que, pues, mira, qué maravilloso. Y ahorita están pichando dos proyectos nuevos que traen ahí, que están muy padres, ojalá que les vaya muy bien. De todos los proyectos de tu vida, ¿cuál es el que piensas que te la jugaste más como actor? En teatro te diría que quizá mi mejor trabajo, el trabajo que más me exigió, por así decirlo, es una cosa que se llama En Butterfly. Estaba en Broadway y soy el único no oriental que hizo el personaje de Song Liling. En todos lados, se puso en España, en Inglaterra, en Argentina, en Broadway, y siempre escogieron un chino para hacer mi personaje, y en este caso lo hice yo, y yo creo que es uno de mis personajes más complejos, más completos que yo he hecho, que he interpretado en teatro. En cine, bueno, hay muchas películas que quiero mucho, pero pues hay una muy especial que fue con la que inicié casi mi carrera, que es Bajo la Metralla, con Felipe Casals, que es... acaba de morir, pero era un gran director, y con la que me gané un Ariel y una Diosa de Plata. Y luego en las telenovelas, pues tengo dos muy, muy cerca de mi corazón, porque las hice con Cristian, las hice con... Una se llamaba Encadenados y la otra se llamaba De Pura Sangre. Bueno, compadre, no te tomo más tiempo, realmente te agradezco que hayas sido parte de este primer programa. Y si me permites, si nos permites, muchachos, ¿qué piensan que sea el padrino de Sin Máscaras? Humberto Zurita. ¡Qué comienzo de programa en América TV, señores! Como tiene que ser. Así se comienza el año, ¿no? Así es. Oye, acá, ahí va. ¿Tan loco que te pregunte? Claro, yo te vi medio celosa como me puse celoso yo. ¿Tan loco que te pregunte? Ahora yo quiero saber, cuéntame, ¿a quién trajiste el día de hoy? Bueno, mira quién traje. ¿Cómo a que la quién? Gurú. Señores, a la gurú, todos los que se comieron el arroz con gris, el lechón, los pasteles. Todo el licor. A la gurú del fitness. Bienvenida, Sole. Ese es el nombre que se ganó, ¿no? Por supuesto. A ver, dice, ¿te ganaste ese nombre por...? ¿Por qué? Porque... Porque estudió primero. Sí, sobre todo eso. Pero por... Ella lo sabe, Lisandra. Yo lo sé. Pregúntame cómo es Shrek. Porque ella tiene el secreto, le dicen. Le dicen el secreto para cambiar la constitución física. O sea, lo que es la grasa por el músculo. Lo que todo el mundo quiere. Lo tiene la mujer. A ver, señores, todos los que están detrás de cámara. Yo creo que todos tienen que ir a visitarla. No, pero podemos ir viéndolos antes y después, mientras los estamos hablando. Entonces la gente sabe qué es cambiar la composición corporal. Es eliminar el porcentaje de grasa que tenemos y aumentar el músculo. Y de esa manera empiezan a funcionar mejor las hormonas y mejor el metabolismo. El metabolismo. ¿Pero por qué me miras a mí con las hormonas? Porque necesitas testo. Porque me preguntó por la testosterona. Antes de entrar acá. Entonces, ¿qué te dije? No, yo te pregunté porque me ofrecieron, fui a un lugar aquí en Miami a ponerme un suero, digamos, de vitaminas, y el dueño me dijo, oye, que tiene mi edad, me dijo, oye, ¿no te gustaría? Y 51, me hago cargo. Ah. Google me. Entonces, me dice, ¿no quieres inyectarte testosterona? Y por eso le pregunto a la gurú si me debería inyectar o no. Primero vamos a buscar un sistema natural, que es mejorar tu metabolismo, aumentar el músculo con la nutrición fitness, que es una nutrición para que vos lo que entrenes lo veas de resultado en tu cuerpo. Si no, después de los 40 te va a suceder que vas a entrenar y resulta que después no ves resultados y te sentís frustrado. Acá vamos a aprender a comer para alimentar el músculo y esa alimentación va a hacer que tu metabolismo, al tener más músculo,
sea mucho más eficiente y queme mucho más calorías aún en estado de reposo. Eliminas la grasa, aumentas músculo, mejora tu metabolismo y por ende aumenta tu testosterona. Okay. Bueno, bueno, un minuto. A mí me pasa exactamente lo que tú dices. Voy al gimnasio, entreno, supuestamente como bien, pero yo no veo ningún resultado de músculo. Porque después de los 40 la clave 53. Es la nutrición. Es la nutrición fitness. La nutrición que es alimentación para los músculos. ¿Cuál es que la estamos... nutrición fitness? Exacto, porque después de los 40 vamos perdiendo la masa muscular. Entonces nosotros tenemos que recuperarla por medio de dos vías. La nutrición, alimentar los músculos, aumentar los aminoácidos, aumentar las proteínas que veníamos consumiendo. Y por otro lado, una ejercitación que no es la que hacías antes. Tiene que ser de fuerza. Trabajar la fuerza muscular, que es lo que va a hacer que tengas masa muscular en conjunto con la alimentación. Bueno, obviamente Raúl está preguntando cuál es la alimentación fitness. Bueno, hay que, ahora vamos a dejar aquí abajo toda la información de Sole, la gurú del fitness, porque no te lo puede decir ahorita, tiene que saber cuánto pesas, cuánto mides, ¿no? Me imagino. Toda la información la vamos a tener en el programa. Y le podemos tener un regalito. Y nos puedes también hacer, porque este es el primer programa, pero te quiero para el segundo. Dale. ¿Nos puedes traer algo para desintoxicar todo lo que nos comimos? Sobre todo, Lisandra y yo nos fuimos a comer el 24 y nos comimos un lechón. No, pero yo lo que quiero que traiga es el secreto para eliminar la celulitis en la mujer. Totalmente. Porque ahí me dijeron que sí se puede. Porque esta alimentación y este entrenamiento, al cambiar el metabolismo y mejorar las hormonas, una de las cosas que mejora justamente es la celulitis, porque es una fisiopatología endocrina hormonal. Señoras de América TV, no se pueden perder a la gurú. Nos prometes que ya vienes el próximo programa, ¿verdad? Yo la quiero todos los programas. Yo también. A la gente le va a encantar. ¿Tú también? Yo también. ¿Tú quieres venir? Vamos a ver. Bueno, así no respondo. Así no puedo. Le podemos regalar algo a la gente, ya que estoy. Claro. Que tengan el código sin máscara, me escriban al Instagram Soledad Cristiano y pongan código sin máscara y le vamos a hacer un buen descuento. Igual voy a poner todo aquí. Se va a encargar nuestro editor. Y bueno, muchas gracias, Sole, por venir. Gracias. Y el programa que viene necesitamos algo para desintoxicar todo lo que pero comemos. Pero seriamente. ¿Okay? Detox. Para bueno, un aplauso. ¿Y dónde nos vemos el próximo sábado, señores? En Sin Máscaras. En América TV, 5:30 de la tarde. Ahí eso estaremos. Es un paso adelante. Grandísimo. Estoy re feliz. Feliz. Es el 23. Feliz año nuevo para todos. Gracias.